Sí, ¿cuál es su pronóstico? Va a ganar los Reyes 2-1. Pues uno, oiga, ¿y ya le han dado información de cómo va a estar así el operativo de seguridad? No me han dado, estoy al pendiente ¿Está? ahorita de ellos. Estamos también en ese, les comentaba aquí a las señoritas que afortunadamente me han invitado a algunas reuniones y efectivamente prevalece principalmente la coordinación que existe, como ha existido anteriores años, y principalmente ese partido que por primera vez entramos a la liguilla, o sea, es un operativo y de antemano, pues ellos saben realmente cuál es su tarea, cuál son la tarea que van a desempeñar tanto al interior como al exterior del propio estadio. ¿Se vigilará la sobreventa, el sobrecupo que ha habido en otros partidos, sobre todo los que traen equipos muy llamativos? Es lo que está privilegiando, que se respete la cantidad de gente que debe de tener o acumular el estadio para que no se exagere o sea el exceso de sobrecupo, pues, en el propio estadio. ¿Y cuál sería la cantidad permitida de gente que puede entrar a Corregidora? Pues son menos de 35 mil, menos de 35 mil aficionados, es el cupo que tiene el estadio Corregidora.